Ya estamos listos. ¿Cómo estamos, chicos? Espero estén súper bien. Oigan, pues ya emocionadísimos porque ya mañana es Día del Niño. Ya mañana arrancamos con todo para lo del Día del Niño. Entonces, díganme qué tal andan en ventas. Yo sé que muchas hicieron que si cajitas, que si pastelitos. Y bueno, ahora el enfoque que vamos a hacer va a ir más por la onda de que vamos a poner como colorimetría que nos puede servir tanto para el Día del Niño como para el Día de la Madre, porque ya viene también el 10 de mayo. Entonces, yo estoy segura que muchos de ustedes ya andan con todo para el 10 de mayo, para el Día de la Madre. Entonces, vamos a empezar con este pastelito que vamos a acomodar, que no sé si muchos de ustedes se acuerden, pero había unos personajes en mi época que se llamaban fulanitos. Entonces, díganme si alguien por ahí de ustedes se acuerda de los fulanitos, porque la verdad es que eran unos personajes bien bonitos que se pusieron de moda y estaban en todo, en termos, en cuadernos, en lapiceras, en todo. Entonces, así tocaron Mayra. No, tú no lo conocías. Mayra no lo conocía. ¿Qué es de? ¿Cuántos años tienes? 20, 20, no, 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 ya de 20 para abajo no De van a 30 para arriba, conocer. sí. No, pero bueno, Alan, ¿tú sí lo Yo sí conocías? los Ah, bueno, conozco. Alan sí los La conocía. mayoría Mira. tienen 30. Ah, pero igual para que chequen porque vean qué bonito. Están bien bonitos, ¿a poco no? Son como los bonitos que dibujas de niños, pero en personaje. Que ya analizándolo, no sé por qué los cobraban tan caro. Ah, si era algo que podías hacer, ¿no? Pero ya, están bien bonitos. Entonces vamos a hacer este. Y como ven, tengo ya las formas recortadas de pastel, que les voy a decir algo. De estos pasteles, igual para grabar lo que puedo hacer. Es que de este se va a transformar como que así. Mira, déjame le pongo uno aquí y luego ya lo saco acá. Sale. Así. Vamos a hacer de pasteles, chéquense. De pasteles de 16 centímetros. Ajá, tienes. Vamos a necesitar un pastel de 16 centímetros. Ay, gan, traigo ganas de hacerle como. ¿Ya vieron el TikTok que está muy en tendencia de Osaka? No sé si lo han visto el de maquillaje. ¿Sí lo han visto el de maquillaje? ¿No? De. No. No, tú sí lo has Ah, visto. sí, mi etapa Alan, está en todas no. las que le maquillan y le dicen, ¡tum, tum, No, Alan, tum! te la bañaste. No lo podemos hacer Está en así. todos A ver, vamos a lados. intentarlo. Ojalá que Ah. se pueda. Así luego así y luego ponemos otro. Tiene que estar la cámara intrigue. Ah, bueno. No, entonces ya vamos a ponerle así. Desde aquí. Y vamos a poner otro. Vamos a La imaginarnos. magia de la Y la edición, sí. edición. Y ahora sí te lo va a hacer así. Y ya quedó. Ah, no, este ya no lo tengo que tener en la mano. Te lo va a hacer otra vez. Y ya quedó cortado nuestro pastel. Deja, digo lo de la migaja, ¿sale? Chicos, yo sé que muchos van a decir, Dani, pero se tiran mucho. Los pasteles en tercera dimensión o con formas, sí se tira pastel. Miren, tenemos aquí ya unos pasteles con relleno y todo que pues vamos a reutilizar. Y todo esto, pero no se preocupen porque más adelante les voy a decir en otro TikTok o en otro video cómo reutilizar este tipo de pan y qué podemos hacer con esto, ¿sale? Ya déjate, lo digo acá, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Entonces, Una, dos, tres. Y con todo el desperdicio de pan, y te preocupes, yo te digo en otro video cómo hacerlo. Pon abajo si quieres saberlo. Entonces, Entonces, vamos a ver, chicos, ¿sí? Tengo tengo este porque este van a ser las formas de, si se fijan, pueden recortar. Esta imagen ayuda mucho cuando la quieres al tamaño y la puedes recortar de acuerdo al tamaño de cada piernita. Entonces, el chiste es con el cuchillo, pues ir recortando pues, las cositas que vayas viendo de acuerdo a la forma, ¿sí? Más porque le vamos a poner crema. Entonces, vamos a ver. Oigan, pero sí, ¿quién ya vio eso de TikTok? Es que yo estoy, mi TikTok está saturado de esos, de los de Aquí, Osaka. Luego, otro que va a ser de la forma de la carita, que ya lo tengo aquí. dice Aidil Sandur, hola, yo no tuve el placer de conocerte en la Expo Monterrey. Ah, ya diría, estuvo bien padre. Bueno, estuve yo literal nada más ayer en dando demo, hicimos un pastel de chantilly. Estuvimos ahí con la firma y con las fotos. Estuvo bien bonito. Muchas gracias a todos los que fueron, por cierto, a la Expo de Monterrey. De verdad que lo mega, mega disfruté, ¿eh? Tenía mucho sin ir a Monterrey y la gente nos recibió bien bonito. Entonces, muchas gracias. Les mandaba muchos saludos también al equipo, por cierto, oigan, porque varios me estuvieron diciendo de que Dani, agradecemos bastante que nos contesten y no sé qué, y yo de que no, pues ya muchos sabían de que ya sabemos que tenemos un equipo, también nos lo saludan un chorro y todo, yo de que, ay, sí, a Dianita, la chef Diana, también le mandaron un chorro de saludos, porque fueron alumnas de Diana, ¿verdad? Entonces Sí. era de que Diana, ahorita le voy a decir a Diana, porque le grabamos unos videitos Ma también. Elena Flores. Hola, Dani, saludos desde Aguascalientes. Un saludo hasta Aguascalientes, que acaba de ser su feria, ¿verdad? La feria de San Marcos. Por ahí estoy viendo las historias de los de Two Crazy Cakes y que fue feria de San Marcos y que estuvo padrísima. Entonces, muy bien. Aquí en TikTok dice, hola, saludos, soy de Monterrey, pero vivo en California. Es
Rosy's-Flavor. Rosy's Flavor, qué padre, en California, es pues, donde está Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está. A ver, aquí en TikTok dice Galletucas Enia, que de pronto se escucha bien y tal vez hace eco en ambos micrófonos. A ver, díganos si se escucha bien. Ah, no, dice, a lo mejor. Se escucha la voz de Richo, jeje. Pues sí, aquí ando, saludos. Sí, pero yo sé que estás allá. Ah, es que lo que estás hablando se escucha ahí. Ah, sí, cierto. Perdón, gracias. Ajá. A ver, igual de todos modos, para entablar aquí una conversación, coméntenos ustedes sobre el live que estamos haciendo ahorita del fulanito, alguna anécdota o algo así que hicieron en la secundaria, en la primaria, cuando eran niños, que se echaban la vaca o así. ¿Quién se echaba? Oiga, yo una vez me la eché, pero fue el día más aburrido de mi vida, tengo que decir, así que no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde ir, estábamos así como de tar. Entonces como que, no sé. A ver, tú, Alan, ¿tú sí te echaste la vaca o no? No, nunca. Ay, qué bueno. Nunca, porque me daba miedo mi mamá. Sí, pues a mí también me daba miedo, pero esa vez me como, fíjate, a veces como son los amigos. Ajá. Me super convencieron de que, Dani, no sé qué, y que vamos, y yo así de que, bueno, me decían Ángela, porque me decían Ángela en la escuela. Y yo, no, y luego sí, y yo, pues ahí voy, y pues ahí vamos, y sí, oye, sin dinero, ¿qué haces? O sea, es de que, vamos, todo costaba, todo eso, y era de que, no. Bueno, una vez me acuerdo que fuimos unos jueguitos que estaban ahí en una plaza y ahí nos la pasamos de ahí a que llegara la hora de la salida. O sea, hazme el favor. ¿Ya estabas en la prepa? Estaba en secundaria, creo que era secundaria. Sí, sí, sí. Y pues ya nunca me lo volví a echar porque la verdad estaba bien aburrido. Estaba muy aburrido. Muy aburrido. No, no fui niña desordenada. Tal vez si hubiera sido niña desordenada me hubiera pasado muy bien. Pero... O por ejemplo el chismógrafo, ¿verdad? Ah, a ver. ¿Cómo? A ver, Alan, ¿cómo era lo del chismógrafo? Recuérdanos. Que tenías que poner tu nombre completo. Y lo pasabas. Y ya lo pasabas, pero tenías, había preguntas. No, había un chorro de hojas. Eran sí, era un libro. Yo me acuerdo que compraban una libreta. De las chiquitas. Sí, y las, hasta las forraban y te la pasaban. Y pues como que enterabas muchas cosas de la gente, ¿no? Te enterabas de muchas veces. Ay, pues sí. Oigan, es que yo tengo un poco que tenía amigas que eran de 1000 de cartitas y todo, y yo era bien flojilla para eso, la verdad. Yo era muy flojita para eso. Pero gracias a las amigas. Ya estamos más del día de la muerte y la amistad, ¿verdad? Que de... Pero cuéntanos alguna travesura que hicieron de niños, a ver qué hacían. Porque yo, la verdad, bueno, yo recuerdo que antes sí sobreviví en mi infancia, porque les digo que mis hermanos están mucho más grandes. Y en videos que me han pasado de cuando estoy bien chiquilla, que a ver si los vuelvo a encontrar, salgo, de repente estoy, de repente me desaparezco y nadie nota mi ausencia. siendo una bebé, ¿cómo ven? O sea, yo de que, ¿qué? Ahí va a estar así. Mira, aquí Miriam Guerra, saludos desde Houston, Colibrí Repos, Dani, te admiro muchísimo, saludos desde Chiapas, veo tus videos y me animo a hacer todas las ecuaciones con Chantilly. Ay, síganse animando, que va a estar... Van a ver que con la práctica logran muchísimas cosas. Azael Mireles dice, Dani, gracias a ti hice ganache de chocolate para un pastel de fonda. Ah, muy bien, oigan, en el video de YouTube Decorando Pasteles tenemos también de eso. Pero denos ideas porque justo Alan y yo ahorita estábamos viendo de que, oigan, vamos a grabar la nueva temporada ya para Decorando Pasteles, canal de YouTube. Y díganos qué les gustaría ver en eso, en ese canal. ¿Qué les gustaría ver? A ver, platíquenos. De mientras estamos decorando. Miren, ahora sí, mira, pásame una duya con la... Con este, vamos a ir forrando los pastelitos de mientras, ¿sale? Vamos a tener este, aquí está Mayra, que también no la había presentado, pero para que la conozcan, es que dijo que le da pena, yo pues vamos a salir, no importa. No, Mayra. Que está en el detrás de apoyándonos con toda la preparación, pero bien, bien, ya anda con todo. Sí, pues anda, ya anda. Ok. Ideas para ventas del Día de la Madre y Día del Maestro Porfis. Ok, de eso para entonces vamos a pasar ya unos videos que esos ya están, ¿verdad, Alan? Sí, ya. Esos ya. ¿Quieren que ya salgan esta semana o la próxima? A ver, digan. Que también eso es importante para nosotros, ¿sabes? Hola, mil bendiciones desde Venezuela. Ahora, amo tu cocina morada. Ay, gracias, chicos. Yo también. Ya sé, a todos de que... Yo también amo mi cocina morada. Oigan, esa me animó Richo, pero al principio yo estaba como un poco de que a ver qué. A ver, vamos a poner. Y con mi día 789 vamos a poner betuncito aquí en todo alrededor. En Monterrey, por cierto, se sacaron premio por esto. Ah, y en la parte de arriba.
porque sí los puse de que a ver si se acordaban de las cosas que hacemos. Ahí estamos y vamos, ya saben, mi atomizador mágico. Ah, igual te recomiendo que tenga. Bueno, uh-huh. Eso como tip después. Sí, sí, hay que hacer uno de tips. Sí. Ah, chicos, díganos qué quieren que grabemos, pues. Vamos. Ideas para ventas, saludos. Ahí va, otra vez. Vamos a atomizar con agua fría y con mi atomizador mágico. Ideas para ventas. Hazme que ideas para ventas, sí, chicos, pues díganme así qué recetita, o sea, qué receta de ideas para ventas. A mí me gustaría la lata de cerveza de nuevo, Dani, porfa. Ay, eso sabes que me lo va a aventar nuevamente, pero para el Día del Padre, ¿cómo? Dice Yasmín Anguiano, la receta de cupcakes de vainilla, por favor. Ah, mira, sí, porque sabes que tenemos mucho sin hacer cupcakes. Cristina's Cakes Berries, Oli Oli, primera ¿tenemos vez un analizador? Dice, ah, muy bien, Erazo, mi Dani hermosa, gracias a los que Dios te bendiga a todo el equipo, saludos a mi tía Jaco. Ah, yo les mando los saludos. Sí, yo no, sino con este le Estado 33MX, mi bolsa siempre se rompe, son de plástico, ¿qué estoy haciendo mal? Mira, pasa que cuando las pones a secar, a veces están las, hay dos cosas, ¿eh? O el tipo de polipapel, porque son esas, no es este de muy buena calidad, porque a mí una vez me pasó que compré unas y se rompían todas, y tuvimos que volver a mandar pedir. Y la otra es que a veces las dejas secar entre las duyas, y las duyas tienen piquitos y las agujeran. Entonces hay que tener cuidado. Yo recomiendo mucho que se consigan de las de poliéster, que duran pues años y no les pasa ahora sí que mucho, ¿verdad? A ver, estas voy a poner aquí. Ideas de pósteres fáciles para venta. Ok, de pósteres. ¡Ah! A ver, sí, Alan, de cupcakes. Y sabes que me pidieron mucho en Monterrey de barras de pósteres. ¿Barras de pósteres? Barras de pósteres, sí, yo de que, ok. ¿Ideas de Betty Boop o Pin-Up? Ah, Betty Boop. Sí, Pin-Up. Ah, bueno, para el 10 de mayo hubiera estado padre, chicos, pero vamos viendo. ¿Betty Boop qué es? Es no, un personaje de una monita que está. Ah, yo pensé que era una monita. Es una monita del. Uf, no, es que saben, a nosotros nos tocó. Qué marca de harinas preparadas. Pero así con el Betty Boop. Ah, pensé que era de harinas, no. Sí, sabes cuál le da. Sí, parece así como. Es la grisecita, ¿no? No. Es gris o a color, pero sí salió desde que era blanco y negro la caricatura. Es de. Está padre, es muy pino ella. Ajá. Sí, ya no sé. Idea para que quieras que pase que una llave y sale licor al abrirlo. No sabía. Llave y licor. Ah, sí, ya lo tengo. Sí, tenlo por seguro que lo vamos a hacer. ¿Cuál? Ah. ¿Qué licor y qué tendencia o qué? No. Sí, bueno, no se hizo tanta tendencia, no duró tanto, pero sí. Oigan, yo vi unos nuevos que están saliendo que están agujeraditos por el centro y les sacan así como. Ay, aquí te están preguntando, ya lo teníamos pensado. Ingrid Rubio dice, hola Dani, saludos. Haz una chica superpoderosa a bombón. Ay, las chicas superpoderosas también. Andan muy, muy, En tendencia. En tendencia. ¿Qué estás haciendo ahorita? Preguntan varias personas. Vamos a hacer a un fulanito. Oiga, nadie me ha dicho si se acuerda de los fulanitos. Nadie. O fue muy de México. Andan muy, apagados ahora. No, chicos, no se nos pueden apagar. Hola, soy la hija de Raúl. ¡Ay, un saludote! A ver, pero ¿de cuál Raúl? ¿De cuál Raúl vas a ver? Ideas para el cumple de mi bebé de 13 años. ¿De 13 años? Estás así como mi mamá cuando me decía mi bebé, porque pues soy la más chiquita, y yo, ¿de qué, mamá? Ya estoy... Ya ando grande. ¿Qué le aplicas a la espátula? Agüita. Agua. Vamos a ponerla aquí, chicos. Y ahora sí voy a empezar a acomodar el pastelito, ¿sabes? Porque va así el lado. Me preguntan. Lo puse a batir con crema chantilly. Entonces vamos a levantarlo. Hacemos el paso de la muerte pastelero. Y nos lo pasamos. Va a ir aproximadamente como aquí, ¿verdad? Ahí está. Bajamos y retiramos. Sale. Para, según yo, sí, ¿verdad? Sí, se alcanza. Pues no sé muy... ¿Cómo lo vas a hacer? Ah. O lo haré mejor paradito. Se me hace que así, ¿no? Paradito, ¿verdad? Así, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya quedó de este lado. Déjenme lo pongo para acá. Ok, sí, dígame cómo queda mejor y yo lo voy acomodando, ¿eh? Sí, saluditos. Dice Nancy Muñoz, saluditos desde Guadalajara, hermosa Dani Orsán. Bendiciones para ti y tu familia. Saludotes, muchas gracias, Nancy. Igual para ti, también para tu familia. También. Vamos a ver, limpiamos. Y vamos a poner nuestro otro pastelito, que va a ser este. Déjenme lo corto. ¿Sabes qué? Dice Ime Olvera, saludos desde Tamaulipas. Cuchito, un saludote. Luz Espinosa, bendiciones, saludos desde Brasil.
Brasil. Oigan, pero no me han dicho, me enseñan el fulanito para ver si alguien lo recuerda. Lo recuerda. Ajá. A ver. Ahorita vamos a ver colorimetría, así, así, ¿eh? Entonces. Dicen, apagados, es que es el lunes. Ay, pues es que siempre estamos dormidos. Es que saben que ya sé, ya lo descubrí porque desde que me levanté todo se ve muy apagado. La gente piensa que es día festivo. Oigan, es que nosotros no lo cambiaron. Es que al principio, fíjense, yo también pensaba que hoy iba a ser día festivo. Día festivo. Pero resulta, es que toda la vida el primero de mayo aquí en México es el día del trabajo. Entonces se da el día que es, ¿no? Y pues no sé por qué apareció primero en los calendarios que sí se iba a dar el lunes. Ya ves que es la confusión de todo el mundo. Todo el mundo está confundido. Y luego salió que no, que el lunes no, sino que el mero día, el miércoles. Y pues, ay, no, como que nos desplantearon. Nos desajustaron. Uh-huh. Dice Ángel de Reguera del programa donde están mis pastelitos. Sí, de hecho justo acabamos de grabar un video con mis pastelitos, vayan a verlo en YouTube, ¿eh? Aquí dice Magaby Rodríguez, dice, saludos de San Luis Potosí. Claro, los fulanitos son un clásico. Ah, ya salió alguien que sí lo conoce. Javier Sergetti dice, ¿tanto trabajo para una torta tan chiquita? ¿Por qué? Pues porque son tortas de diseño. O sea, generalmente si es un pastel de vitrina, pues bueno, se lo hacemos más rápido, nos vamos en serie. Pero cuando es este tipo de pasteles, pues sí llevan más detalle. Y este nos lo pidieron para un día del niño. Entonces tiene que ser algo que se vea muy, muy infantil. Aquí está. Hola, bendiciones. Ese keki de vainilla que logras manejar también es el de mantequilla que tienes en tu canal. Bendiciones. Sí, de hecho, justo estaba platicando ahorita con Alan de que íbamos a hacer uno nuevo para ponerse una receta también que tengan ahí a la mano. Pero pueden combinar voy a hacerles uno nuevo de mantequilla y aceite para que esté humedito para cuando no tengas que humedecer de tres leches. Porque cuando humedeces de tres leches puede ser una esponja y todo. Pero cuando dices, no lo quiero humedecer mucho, lo quiero tipo seco. Pues no seco, pues, pero que quede humedito, se hace con aceite. Entonces voy a pasar ahí una receta en mi canal de YouTube decorando pasteles. Aquí dice Teresa Díaz. Adi, hace 17 años le organizamos un baby shower a mi amiga y el tema era de fulanitos. Me encantan esas imágenes. Hace 17 años. 17 años, dolió ese comentario. Hace 17 años yo tenía. Tenía 7 años yo. Ojalá pueda hacer con saludos de Tijuana. Saludos, Nayeli. Tenía 7 años. Aquí pregunta Lilibet Batori, ¿estás embetunando con chantilly o buttercream? No, con crema chantilly. De hecho, Mayra, no sé si tenemos un bote de crema chantilly, mira, para sacarlo del refri y que lo vean, por favor. Y aquí te pregunta Nancy Solano Madrigal, ¿este mismo queque lo podemos forrar con fondant? Claro, nada más que con fondant, obviamente lleva más detalle. Miren, aquí Mayra les va a enseñar el botecito, miren, es este. Ándeles. Ese es el que está utilizando esta la chef. Nada más hay que agitarlo muy bien y ponerlo a batir. De hecho, si quieres, me lo tengo ninguno solito. Mira, déjalo aquí afuera para que lo vean ahí. Sí. Sí, ya que esté ahí. Dice aquí Ceci Monzón, lindas técnicas, te sigo desde Paraguay, de Uruguay. Uruguay, un saludote. Y dice Raquel Ñañez, me encantan tus videos, saludos desde Ciudad Juárez. Ay, gracias chicos, muchas gracias, saludos a todos en Ciudad Juárez. Y ahorita lo que vamos a hacer es pasarles tips también para que puedan hacer la colorimetría para el 10 de mayo, ¿eh? Porque ahorita yo sé que ven un pastel infantil del Día del Niño, pero ahorita van a ver cómo va. Vamos a ver diferentes detalles. Ahí está. Y sí, les digo, sí lleva detallito, pero porque es un... Dicen que pongas bien la batidora, que porque se dañan más rápido si la dejas así. Ah, sí. es algo que de hecho siempre le decimos tener los alumnos. ¿Sí? Sí. Bueno, ya no sabemos si es mito o realidad, pero pues. Que si a esa crema no le agregas nada más. Ándale, sí. Esa crema no. Ay, Alan, si quieres más grabar, me pone el pastelito. Dora Betancourt, hola desde Colombia. O bueno, ahorita con el otro. Nada, voy a poner. Y ponemos la otra piernita. Ahí está. Y vamos a poner el cuerpecito, de hecho creo que es en... Bueno, lo voy a poner ese y luego arriba el rosa. Uh-huh. ¿Sale? Para ponerle aquí, va a ir así. Sí. Vamos a poner esto. Ah, mira. ¿Qué? Dice Ceci Monzón, el 12 de mayo festejamos el Día de la Madre acá en Uruguay. Dos días después. Ah, es que ¿sabes qué? No, 12 de marzo. No, 12 de mayo. Ah, perdón.
Te entendí de marzo. No, aquí dice 12 de mayo festejamos el Día de la Madre acá en Uruguay, dos días después. Sí. Como esta es una pieza chica, de hecho, María, no sé por... Ah, no, acá tenemos brochetes. Te iba a decir cómo estamos... Aquí está. Y vamos a poner... No. Dice Cata BS Pastelera. Dice, abrazos desde Buenos Aires, Argentina. Un saludote hasta Buenos Aires. Vean, Castro, saludos desde Chilpancingo, Guerrero. Siempre... Ay, oigan, tengo que ir también a conocer mucho de México. Y sí, una parte que quiero ir a conocer es la de... Es la de Argentina por la parte que siempre les digo que me dicen que es dulce, que les gusta mucho lo dulce. Nosotros nos ubicamos en Torreón, Coahuila. De hecho, chicos, hay cursos presenciales para que estén al pendiente quien quiera. Ya va a ser la convocatoria en línea. Pero si alguien es de aquí de Torreón y quiere venir a los presenciales de La Laguna, también pregúntenos porque están muy, muy padres. Este como es una forma diferente, triangular. Dice Lalo Salinas. Primero voy a alisar los laterales, dale. Saludos a Dani y a Richo desde el aeropuerto. ¡Ay, Lalo! Lalo sabe un secretito que pues vamos a sacar a la luz. Lalo lo sabe. No lo digas. A ver, es que lo topamos siempre que vamos a los vuelos, ¿no sabes, Lalo? Sí. Ya es nuestro compañero. Dios les bendiga enormemente por ese hermoso carisma de compartir sus conocimientos. Saludos desde Costa Rica. Ay, un saludote hasta Costa Rica. Y ahorita van a ver que vamos a compartir cosas bien padres, ¿eh? Nada más que primero vamos a tener la formita. Y luego ya nos vamos a ir con esas técnicas. Esta parte, como les digo, que lleva más detalle, por eso al final lo voy a alisar por la parte de arriba. Preguntan que si los puedes enseñar a hacer un rostro en fondant. Un rostro. Ese, chicos, déjenme ver cómo se los podría trabajar así en ¿cómo se llama? Por medio de en línea. Porque mejor se metan al diplomado. ¿Por qué? Ándale, ese lo vemos más en diplomado porque sí son clases que ya son como de 4 horas, la verdad. Diseñador de pasteles. Sí, diseñador de pasteles. Si quieren aprender todavía mucho más de las técnicas y especializarse en esto, para eso tenemos Secook MX. Pueden entrar ya a la página de Secook MX y pedir todos los diplomados. Ahí se pueden especializar y aprender a hacer de todo tipo de pasteles. Me traeré el chupi. Sí, chicos, porque la verdad es que ya... Ya va a ser diferente, ¿no? A lo que vemos acá. Sí, ahora no tenemos ninguno. Todos estos acá también que les voy a enseñar por acá, ¿eh? De hecho, sí. Alan fue por los teléfonos, ¿verdad? Y ya, para que lo vean. Les digo que es una forma amorfa. Y nos pueden enseñar a hacer ahí en ese diplomado. Y también como este tipo de pasteles. Sí, yo creo que decían como ese tipo de rostros, ¿no? Sí, y es que ese también es mucho de práctica, ¿eh? Ni crean que es así como muy acá. Como lleva arriba un vestidito rosa, ni lo voy a alisar tanto, ¿eh? Porque luego te va a ver los rosas arriba. Igual, búsquenos en la página de Facebook e Instagram como Secook. Ahí les brindan la información, les brindan los detalles. Ustedes pueden empezar a hacer un pastel así. Bueno. No hay que pasar por niveles. Ay, Alan, bueno, no. Sí, para es un proceso. Es un proceso pero... Pero todo se puede. De que se puede, se puede. Pregunta Alma que con qué están forrados pasteles falsos. Ah, oigan, ¿sabes qué? Ese también es un buen video, el de ya tengo rato sin hacerlo. Puede ser con Royal Icing o con betún de merengue que resiste a todo. Con ese lo hacemos. Fíjense, de arriba no lo terminé de decorar. Porque que es una piececita, lo vamos a montar como pieza chiquita. Ya para acá, ahora sí, ahí va. Uh-huh. Ponemos una banderilla, nuestra espatulita. Tin. Y el vestidito va así, según yo. Sí. Sí. No es que tengo la duda porque lleva piernitas. Y tenemos aquí para las piernitas. Oigan, estos palitos los pueden pintar con pintura comestible. De hecho, entonces voy a poner primero que nada las... Que se escuche esto, sonado, están diciendo acá. Sí. Entonces me quito los micrófonos mejor. O te los disparo. Ahí, coméntenos. A ver, díganme si ya se... Ahí ya se escucha bien. Ajá, díganme. Si tiene que estar frío el pan, vayas a Abigail. Miriam dice que ya se escucha. Ya se escucha. Miriam, que se fue el audio, pero que nos comente. Sí, sí. A ver, dígame. Sí, ya volvió. Voy a hacer tanto para atrás. Maravilloso, vivo en Phoenix y me encantaría tomar un curso con ustedes. Claro, Ceci, Eduardo Yáñez.
Mira, el teléfono al que puedes pedir informes es al. Es al. Es al. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí te va, te damos chance de que agarres papel y lápiz. Es Ah, si no tiene grande. 8713 Tenemos unos popotes. Popotes grandes. 08 Popotes negros. 83 26. Cambio. Lo repito, 8713 08 83 26. Ahí es donde puedes pedir informes para todos nuestros diplomados y cursos en línea. Ah, no, no podía tampoco. No, te decimos, saben que no los puedo hacer. Sí, oigan, yo voy a poner unos popotitos, pero chiquitos, porque se me hicieron esos palitos muy, muy grandes. Claro que sí, Carla, puedes tomar clases desde, en línea desde Italia. Por supuesto que sí, tenemos alumnos de todo el mundo. Y sí, claro que sí, es en línea y son totalmente en vivo las clases. Tienes ahí Ahora me en pasa el vivo a las popote negro. maestras y aún así la clase queda grabada por si no coincidimos en horarios. Sí, pero se te da acceso total y pues las clases tienen muy buen horario acá en México para que logre coincidir con los horarios de allá de Italia. Y para ese Sí. número, mira, aquí te trajo Alan ya los números para que lo puedas anotar y ahí pidas todos los No, de informes. hecho, sí hay una chica que está estudiando desde Italia o Francia. De Francia, de Polonia, De de... Francia, de Hay Polonia, una de que Estados actualmente está estudiando Unidos, de los sábados. Venezuela. Ahí Estudia están los los números sábados para con los diplomados nosotros. presenciales. Anótenlos, marque ya. Llame ya. Y ¿Qué aquí los tres hoy día son esperamos. las clases? Soy de Mérida de Yucatán, bendiciones. Ahí en esos números, Alejandrina, puedes marcar y te van a dar toda la información. Por ahí mismo también puedes inscribir y ahí mismo hacer el pago en línea también. Monse Nava, ¿cómo le hago para saber qué cantidad se debe poner en cada molde? Soy nueva en la pastelería. De ese podemos hacer un video, ¿verdad? Ay, deberíamos estar ¿sabes qué, Dice Mayra? Trae algo para apuntar las ideas porque Lupita Rodríguez, son hola chicos. papel y Dile a boli. Adri que se te da una hoja de máquina, ¿no? Sí, ya de ahí Y las apuntamos. para que no se nos pase nada. Dice Lupita Rodríguez, hola chef, me gusta mucho la repostería y estudiando puros cursos, pero creo que es importante estudiar una carrera completa para poder tener más éxito. Siempre, siempre toda la capacitación, siempre toda la educación va a funcionar bastante. Los diplomados de aquí de SECOC duran 6 meses cada diplomado Son de y especialización, son de sobre todo. especialización directamente a pastelería, repostería y decoración de pasteles. Exacto. Ya si se quieren especializar en cocina caliente, en ensaladas, pues ya si se requiere estudiar la carrera de gastronomía. No, y más porque ya en muchos lados te piden como que el papel, Aquí ¿no? dice que hizo el. Hola, buenos días. Aquí reportándome desde Ensenada. Profe, ayer hice y realicé un buttercream de queso crema para un pastel de zanahoria y quedó muy rico. Ay, Es qué muy bueno. resistente al calor, dice Liliana Nayeli Álvarez. Qué bueno. Oigan, qué padre. Las recetas de que hemos visto o de otras. Pero qué bueno, qué bueno. Esas sí están igual ahí. Sí, porque el que hice yo la clase pasada era ligerito, ¿eh? Ese les dije que para lugares cálidos y calientes no tanto, pero tengo otro en mi canal de YouTube que sirve más para lugares cálidos. Mira, Beatriz Flores, y las que tienen dudas o los que tienen dudas para los precios de los diplomados, estos son los números. Pueden marcar en este mismo instante y les van a contestar o mandar un WhatsApp. Está el equipo justamente en este momento contestando para que ahí le resuelvan las dudas que Dudas. pudieran tener porque son cuatro diferentes tipos de diplomado. Lo hubiera hecho, creo que más centrado, doctor. Ah, Así no, de de sus que, colitas. dice Hablen que aquí que ahorita. una de tus clases es donde las vio. Ay, muy bien. Muy bien, muy bien. Queremos cursos en línea por fin, necesitamos de tus conocimientos. Soy de Tijuana. Claro, Lupita. Hable a esos números en este instante y hasta les van a ofrecer una promoción especial. A los que estén viendo este en vivo, les van a ofrecer una promoción especial. Ahorita mismo le decimos al equipo que les conteste. Bien, vamos a hacer ahora sí la parte de la cabecita, que te la recortamos un poquito. Estoy utilizando puro bizcocho el número 16, ¿eh? Ajá, y recortamos, ¿sale? Por ejemplo, el 16 sacamos las patitas y luego el cuerpecito. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El canal de YouTube se llama Decorando Pasteles. Sí, chicos, chéquense por ahí, díganos quién ya está suscrito porque es completamente gratis. Y subimos videos cada. Ahora estamos subiendo, Alan, cada Lunes, miércoles y viernes. lunes, miércoles y viernes. No, andamos ahí con todo. Entonces, chéquense porque está bien padre.
Vamos a irnos con la parte lateral. Creo que falta el 52, ¿no? Ah, sí, más 52. Es la ADA México. Sí, la ADA de México es 52 y más el número que aparece ahí, ¿ok? 52 más el número que aparece ahí, ¿va? Sí, las convocatorias en línea, chicos, todavía no están, ya casi van a estar, pero es que primero estamos con el de presencial. Pero igual, si alguien quiere informes, ya puede escribir y todo. Sí, ya también tenemos abiertas las preinscripciones para los cursos en línea. Así de que ya se pueden comunicar y ya se pueden empezar a inscribir. Están abiertas desde a partir de hoy las preinscripciones para los cursos en línea. Y las inscripciones para cursos presenciales también ya están abiertas desde rato. Sí, lo que quieran, ahí estamos. Entonces vamos a quitar aquí un poquito. Saludos a la hija de José Raúl. Creo que lo conoces. Ah, pero acaba de estar la hija, ¿no? Ahorita menciona, o estoy confundida. ¿Es Jimena? Ella está pidiendo autosaludos. Jimena, te mando muchos saludos, azucarados. Estás muy, muy bien. A ver, vamos a poner aquí y voy a retirar el excedente. Este paso, acuérdense que siempre que hagamos el alisado, hay que ir limpiando con nuestra espátula, porque si no, no se va a ir retirando el excedente y entonces hacemos como bordito. Alisamos la parte de arriba. Ahí estamos, sí. ¿Qué cobertura estás utilizando? Crema para batir chantilly, ¿sale? Igual si quieren, acuérdense que tenemos muchos tipos de betunes, o sea que tienen variantes que podemos trabajar. Uh-huh. Nuestro canal de YouTube se llama Mac, tú pregunta cuál es nuestro canal de YouTube. Se llama Decorando Pasteles. Ahí nos puedes encontrar. Vayan en este mismo instante y denle like, compartir y activen la campanita. Y también aquí, seguidores de Facebook, ayúdenos compartiendo el videito de live para que más gente los pueda ver. Ah, sí, chicos, les pedimos mucho que puedan compartir en diferentes grupos. De TikTok creo que no se puede, o no sé. Pero sí, porque así llegamos a más gente que pues igual le pueda servir este tip, porque vamos a ver ahorita muchos tips de decoración. Dice Nayeli Silo Ortiz. Hola Dani, cuando se usa el chantilly resistente al calor con crema agria y azúcar glaseado, ¿cuánto tarda en dejarse de ser manejable? Bueno, varía qué tanto le pongas, pero lo puedes estar hidratando para que te dure más tiempo manejable. ¿Sabe que esa es una... Ese es otro detalle que puedes hacer. Ya fueron demasiadas preguntas de el producto estrella, el atomizador mágico. Este es el atomizador mágico de Decorando Pasteles y lo que le echa al betún es agua fría, y este lo pueden encontrar aquí con nosotros y es un aspersor, pero de este puntito muy fino. Pasó la muerte. Para que no chorríe el betún. Uh-huh. Sí, quedó así. Paso de la muerte pastelero. Nos vamos a ver acá. Pueden hacerlo con una espátula más gruesa, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Presionamos. Ahí va. Bajamos. Como es un pastel chiquito, por eso lo hago con este tipo de espátula. Ahí quedó. Muy bien. Ahora siguen estas manitas. Va a ser un poquito más complicado porque son manitas. Entonces... está haciendo este personaje que se llama Fulanito, es de los años 2000 más o menos. Es de los 2000, ¿verdad? Sí, de los 2000, haciendo ese personaje en pastel. Que les vuelvo a dejar los números de teléfono por el lado 52, junto a la 52 antes de los números, y así pueden mandar WhatsApp para pedir todo su informe, ¿va? Exacto. Lo vamos a poner aquí. Ahí. Con esto se me hace que quería como que... Que ya quedara la primera, ¿verdad? Sí, hombre, le voy a dejar más suave la crema y la regué. A ver si se puede. Doble. Uh-huh. Ahí vamos. Oigan, es que no queriendo, todos los que están aquí ya saben de decoraciones. Omar García, excelente tu trabajo. Gracias, Omar. Zafiro León, disculpa, ¿cuántas cajas de crema para batir chantilly necesito comprar para un pastel de 300 personas? Como siempre, compra de más. Sí, cómprate como unos 3 botes de 2 kilos. Que en otros países, por ejemplo, pasó que en Guatemala y en El Salvador utilizan botes de 4. De 4 kilos. Entonces ahí serían 2 botes. Entonces ahí estamos. Y déjame
hidratar tantito y ponemos la manita, ¿sale? ¿Que si se le puede poner colorante a este betún? Sí, yo le puse colorante ahorita del Ivory. Ya te van a ver porque vamos a hacer colores rosas para lo del 10 de... Miren, vean lo que estamos haciendo. Ahí estamos, estamos en detrás de... Pues están conectando más gente. Okay. Ah, sí, chicos. Igual... Porque empezaron a compartir, ¿no? Sí. Ay, gracias chicos. Por compartir. Y eso es lo que estamos haciendo. Comenten si lo conocen. Sí, comenten si conocen el personaje. ¿Sale? Si creen que se pueda compartir aquí en TikTok. Se los agradecemos. Ya sé, en TikTok no sé si se pueda, ¿eh? Creo que sí se puede. Creo que llevamos 7 compartidos. Aquí dice, ¿no? Sí. Sí, sí, ah, sí, sí, entonces se puede. Ah, entonces de TikTok, chicos. Muchas gracias a todos. Dice que Marina Chávez, saludos desde Morelia. Saludos, Dani, desde Morelia. Ay, Morelia, que me perdí. Yo de chico, muy chiquita fui, pero. Una pregunta muy interesante. Yo dije, el chico del GTI pregunta: ¿por qué se llama Betún? Betún. Ay, buena pregunta. No sé. Porque viene del latín. Venus, cremosidad para no, luego te, a ver si sabes, dinos, a ver, googlealo, Johnny, porfa, y nos dices a todos. Ya sé. Saludos desde Nevada. Fíjate, mejor me sé lo del inglés. Sí, mira, están compartiendo, muchas gracias Carla Orellana, compartió el live. Gracias Carla. Ahí estoy con la mano. Romero, muchas gracias. Lucero Samarripa, muchas gracias por compartir el live. Entonces se podía. A ver, ahí está, chicos. No se los quiero hacer muy aburrido el live. Y ahorita nos vamos con los colorantes. Para ya nada más lo que quería dejar montado el fulanito. En lo que se iban conectando todos y así. Entonces, aquí dice Sajid, sí. Ortiz Esparda. Sí los conozco, me encantan. Y tengo un peluche que me regalaron cuando me gradué de la secundaria. Ah. Sí, es que lo regalaban. No me acuerdo que lo regalaban, ¿sí?, en la secundaria. Aquí eres madre. Mi primo. Ay, ven así. Es que. Por el nombre, ¿no? Sí. Pues aquí dice que betún, dice, nombre genérico con que se le designa el producto de la destilación seca de los pinos. Hola. Y todos así. Que no, bueno, lo voy a poner dentro aquí, a ver si. Voy a poner. Y aquí, ay, dice, no, que es una sustancia orgánica altamente viscosa. No, pues no. No sabíamos. Ni nosotros, ajá. Fíjate, de frosting, sí sé porque frost es como en Estados Unidos, como frost, como de que escarchar, como que cae. Deja ver si este no está. Se me hace que siguen estando muy gruesos, ¿sí? Es que mejor mover. ¿Qué otro de popote? Ya no quedaron de popote. Acá está. Igual se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, pero sí, va a estar muy largo. Pero luego no se va a ver. A ver. Una paleta de manita. Una paleta de pastel. Isidro Pérez, saludos de Chicago. Hice una receta de empanadas. Mil gracias. Es que me va a quedar muy afuera. Sí, no. A ver, espérenme. Bueno, que subimos al canal de YouTube, comenten si han estado viendo nuestros videos. Ay, sí, oigan, porque hicimos una empanada que está bien buena. Cristina FB, capa que cubre el pastel, rellenarlo o decorar con diferentes pasteles, cupcakes o muffins. Ah, ¿pero de qué? ¿Del betún? Sí, es la del betún. Diana, okay. Lucía Ferrer Quintero, Valledupar, César, Colombia, bendiciones, tierra de los acordeones. Ay, señor. Tefi Craft, pregunta seria, ¿por qué hay un Chucky atrás? Ay, ahí no hay nada. Yo no veo nada. Richard, ¿A cuál Chucky te refieres? Ahí no los vas a asustar. Sí, ay, es que lo hacemos en el diplomado. Dice Ana Méndez, saludos desde León, Guanajuato, soy tu fan. Contigo he aprendido muchas cosas para mi emprendimiento. Gracias, Ana, y qué bueno que me dices eso y qué bueno que les sirva y lo pongan en, Maura en Feliz, práctica. Aquí presente y veré de nuevo todo el video desde Colorado. Ay, gracias. Ayúdenos a compartirlo también, chicos, por favor. Estamos promocionando nuestros diplomados. Y ay, este es algo de lo que enseñan en nuestros diplomados. Aquí están los números telefónicos, por si quieren informes.
Sí, chicos. Tienen informes ahí por WhatsApp. Cualquier duda que tengan, son los diplomados que tenemos en línea. Ahora, pues aquí me están ayudando a contestar pronto y todo en lo que yo ando con en la concentración para acabar el fulanito. Porque siempre les digo que parece un monito sencillo, luego a la hora, a la hora. Llevan dice tiempo. Carmen Lapa Maruja Galván. Hola, saludos desde Perú. Me encantan tus videos. Ay, un saludo hasta Perú. A ver, ahí está. Ahí va. Mira, dice Galletuca Sincha. Para repartir, cada quien agarra un popote y listo. Pastel para todos. Ya sé. Así es. Galletucas, que estamos siempre en contacto también, te mando un saludote. Galletucas. Muchos, muchos saludos. Sí. Tapa la pantalla para llegar a más personas. Ah, oigan, es que nosotros no le sabemos a eso, ¿verdad? Así que. Ya, ya vamos a ver. O sea, ¿cómo que le dan tap? ¿Le dan like? Creo o qué? Sí. Ana Alvarenga, o sea, nunca contestaron a mi pregunta. ¿Cuál era? A ver, repítela. Increíble. Ana Alvarenga. Dinos, dinos, porque luego ya tan se nos van. Es que luego son muchas. Sí, gracias. Tanto. Ahora sí, ya me recuerdo. Por favor, ahí volvernos a preguntar para poderte ver. Lo que pasa es que a lo mejor como se dice, sí, mañana es mi cumpleaños, me felicita la mejor repostera, please. ¡Feliz cumpleaños! Que la pases muy bien, te mandamos muchos saludos, sucarados. Que la pases súper bonito. Disfruta, disfruta tu día. Yo siempre digo que hay que aprender a festejarnos. Yo durante muchos años no, como que no me gustaba festejar, me estresaba. Pero ahora ya, dice aquí, ya. Para un chantilly resistente al calor, ¿qué es en polvo le puedo poner? Pues le puedes, resistente al calor, chicos, yo les he puesto que con grenetina, o puede ser polvo de merengue, o sea, varía. Pero ahí les tengo varios tips en mi canal de YouTube, así que vayan por ahí ya decorando pasteles. Y en el live de hace 15 días, si no mal recuerdo, también igual tiene un video del betún resistente al calor, sino también en nuestro TikTok está, es de uno que viene un cupcake así como de colores verde y anaranjado, te puede servir mucho también ese video. Ya ni me acordaba, fíjate, pero bueno, Alana, ahí se acuerda. Jorge dice, hola, gracias por impulsarme a vender pasteles. Ay, Jorge, un saludarte, muchas gracias. Vean cómo me motivan esos comentarios. Ahora que estuve tan en Monterrey me decían mucho que muchos emprendieron y todo, y ay, me da mucho gusto. Entonces, ah, sí, saludarte. Muchas gracias también a la comunidad que creas. Sí, oigan, sí. A todos los pastelovers, de verdad, yo estoy sorprendida. Que te disculpen por no contestarles. Una disculpa, una disculpa. Es que, oigan, andamos un poco... A ver, ¿dónde está el otro popotito? Yo soy Suñaga, uso crema para platos y cuando quiero duchar se me aguada. ¿Alguna recomendación? Ay, pues te recomiendo que utilices la crema chantilly. ¿Te recomiendo? No, pues es que depende porque no todo, a ver, ¿qué marcas consiguen, verdad? Yo recomiendo mucho la marca chantilly, que es la que trabajo en calor extremo. Entonces, te recomiendo esa, ¿sale? Pero bueno, ahí veremos. ¿Cuándo haces una receta con tu mami? Las dos son muy talentosas. Ahí tengo una. Tenemos una de buñuelos de viento. Sí, para que chequen, ¿eh? Y iba a decir de tamales, ¿sabes? No, no, ya ando perdida yo. Pues. El canal de YouTube se llama Decorando Pasteles. Vayan en este instante, denle like, compartan y activen la campanita. Decorando Pasteles se llama. Sí, para que la chequen ahí. De hecho, a la una sale un video ahorita. De hoy, entonces estén pendientes. Sí, sí, sí. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando se suban nuevos videos. A ver, esto lo voy a poner acá. Dice Belinda Rodríguez, saludos desde Orlando, Florida. Un saludote hasta Orlando. Ahora estuvo tan la expo ahí de Soflo, tan muy bonita. Igual no sé si la vieron, también tuvieron unos amigos por ahí. Lili y Willy que acaban de sacar también unos colorantes, chicos, para que chequen. Ahí está. Muy, muy. Ya tapé el hoyito, ¿eh? Cuando les pase esto, se tapa el hoyito, nada, tomando un poquito de crema. Comenten si se está pareciendo. Y va agarrando la forma. Ahí se imagínate que no. Yo qué voy a hacer ya. Ahí está la forma. Ahora sí nos vamos a ir con los rosas, ¿sale? Muy bien, ya tenemos esta forma de la fulanita. Igual, díganos, va a ser esta monita, pero va a estar acá. Se ve bien bonita. ¿Para cuántas personas es el pastel? Pues miren, 4, 8, 12. Sí, ¿verdad? No, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Unas 18 personas? 16, yo creo. 16 dobleteadas. Ay, ya me asusté con el Chucky aquí.
A ver, se pongo este. Y yo, dice, Nancy me sacó. Solano Madrigal, aquí te pregunta que si la altura de los queques deben de quedar iguales. Uh-huh. Y si las rellenan todas. Este, de los que... Sí, deben de quedar las mismas alturas aproximadamente para que se vea como parejito, ¿sabes? Mientras lo utilizo para limpiarme con mi sabor. Déjenme le paso aquí. No, si es cierto, mi sabor sirve para todo, gente. Aquí te pregunta Andrea Mesa, ¿vas a venir a Mexipan? Sí, Andrea, voy a estar en Mexipan. Ya de una vez les anuncio, voy a andar por ahí en julio a agosto. Entonces por ahí nos vemos. Oye, checa lo que dice Galletuca Senya. ¿Qué? Que el pastel sería para 20 personas, pero si lo corta mi tía, para unos 50. Ah, de que rinde para todos los niños de la fiesta, ¿eh? Que le da una copia a Es que de todo hay quien da mucho y hay quien da bien poquito, ¿verdad? Pero, ahí les va. No, pero cuando se trata de hacer rendir, pues mira. Sí, sí cambia. Oigan, déjame les pongo colores, que vamos a necesitar. Este quería usar un naranjita. Creo que sea lo... Ok. Oigan, chéquense porque este regalito, les agradezco mucho a los de Enco que nos regalaron esta cajita de colores, vean, vienen los 50 colores así bien bonitos, me encantaron, entonces ya de aquí voy a sacar, saqué lo que es el rosa brillante, y aquí viene una colorimetría de rosa viejo, rosa fuchsia y todo, pero pues nosotros los vamos a hacer, ¿sale? Entonces, tenemos aquí el naranja, y un tip por ahí para abrirlos. Ah, sí, bueno, pero no, se me hace que lo dejo para live, o si lo pongo. A ver, bueno, ajá, ahí va, ¿eh? Uh-huh. Voy a sacar. Un tip para abrir tus colorantes es donde está la parte que está la tapita, pones tu dedito para tener como una seña donde va. Abres esa tapita, ahí está. Y con este circulito, ahí donde tienes tu dedo gordito, va a ir. Muy bien. Cierras, y miren, ahí quedó donde mismo. ¿Qué tal, eh? Y ya estamos listos para colorear nuestro betún. Uh-huh. Oigan, casi ni traigo voz, pero ahí algo me... Ah, sí, están las... Acá está. Ok, primero que nada, rosita, chicos. El rosita ya sabemos que nada más agregamos o unas gotitas de rojo o unas gotitas de rosa y ya está. Entonces, aquí yo voy a poner lo que es mi rosa brillante, que es el que vamos a trabajar. Próximamente voy a poner... esta cantidad para una taza y veo si ya requiero más, porque en sí no voy a necesitar tanto color, sale, bien, está bien intenso, muy intenso. Entonces vamos a poner acá, y si quiero hacerlo más ligero o más muerto, ¿verdad? Se le puede agregar un poquito del tono ivory, porque por ejemplo, aquí está muy bien. Saludos hermosa desde Desde Los Cabos. Desde Los Cabos, un saludote. Te están enviando rosas, regalos, acaban de recibir insignias de donadores. Gracias, chicos, a todos los que son donadores insignias. Así. Así, dice Alan que así. Gracias. Ya me siento la tía pastelera, ahora sí. Ya, no. Ahí está, ¿eh? Vean cómo se ve el rosa. A ver, les voy a decir. Qué bonito, vean. Se ve bien lindo, entonces siento que así con ese rosa ya quedó así. ¿Sí? Saludos entonces. Desde Monterrey, saludos desde Colorado. Un saludote hasta Monterrey. Ah, de hecho, ¿sabes qué más bien de este? De este saco los demás, fíjate. Déjame, pongo un poquito más de, voy a hacer más de rosa de acá. Ahí está. Muy bien, y ya combinamos. Un saludote hasta Denver, Colorado, dicen, ¿o qué? Sí, Los Cabos. Denver y Monterrey. Los Cabos. Hola, Fer, claro que sí tenemos cursos en línea. Este especializado en cursos y diplomados de decoración de pasteles y pastelería para todo el mundo. Mira, es un número de teléfono con la lado 52. Ahí puedes dar todos los informes, precios y ánimo que puedes inscribir. Ahorita están las líneas abiertas para informes. Líneas abiertas. Ok, este me da la limpiadita y ¿sabes qué? Este también mejor de aquí. Agarro. No, yo creo que hasta con este mismo. Porque va a ser muy poquito, ¿verdad? Saludos a Villahermosa y a Colombia. Me dio, creo que es de mero vacías y ahorita me los pasas. Ajá, bueno, aquí, ¿qué colorante usas? Ok, el colorante, como era poquito lo que iba a pintar, pero ya decidí más, es el color rosa brillante, ¿sale? Entonces le vamos a poner, están muy intensos estos colorantes, voy a ponerle así poquito porque ya nada va a ser lo de la, lo demás adicional que puse. Mezclamos y
Un tip para cuando coloreen su crema chantilly. Este sí quedó. Una, dos. Un tip para cuando colores tu crema chantilly es hacer movimientos hacia los laterales y luego de forma envolvente. Entonces, laterales y luego de forma envolvente. Y de esta manera no es necesario hacer tanto mezcla así, 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 porque vas a aguadar tu crema y se puede súper suavizar. Entonces, nada más es movimientos ligeros y forma envolvente. Y de esta manera vas a colorear muy bien tu crema chantilly. Sí, chicos, porque luego pasa que con la crema me están coloreando, 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 ¿no? Dice Maribel Suárez, hola Dani, ahora sí paso todo vi tu bello pastel en la expo de Monterrey y me enamoré, estaba hermoso, saludos. Ay, gracias chicos. Oigan, ahora vamos a ver, qué bueno que les gustó, porque fue con chantilly de un Bob Esponja que hicimos por ahí. Ahora sí, ya está nuestro rosita, pero si yo lo quiero como más, yo este rosita lo veo como más, iba a decir muerto, pero no muerto, como más añejo, ¿sí? Entonces lo podemos añejar, vamos a tomar un poquito con nada más con un tonecito de ivory que creo que lo dejé. Este era. Que si la crema chantilly resiste el calor. Espera. Es que tenía uno. Ah, ya se me hace que está bien. Sí, pero poquito, ¿sale? Una, dos. Para hacer añejo tu color rosa o un rosa viejo, vamos a agregarle a tu rosa brillante un toquecito de nada de un color ivory o color café, pero así de que nada. De hecho, preferentemente hazlo acá. Bueno, saben que esta vez no me quiero ir de más, con medio de un palillito. Un churrito. Con ayuda de un palillito, nada más vas a tomar así media gotita. Lo pones. Mezclamos. Una, dos, tres. Mezclamos y ya sabes el tip, ¿eh? A un lado y a otro y luego forma envolvente. Y así te vas. Y a ver si notas la diferencia. Ahí te van a ver. Pregunta Joana Maese que si tú vendes colorantes y si haces envíos a Estados Unidos. Estos colorantes son de la marca Enco, fíjense, pero tal cual yo sí tuve una línea, pero pues ya se agotó, chicos. Miren, para que vean ahí. Para darle un poquito más. Entonces me hizo muy vivo. Ay. Sí, a ver. Es que no me gusta irme de más porque si no. Luego ya queda muy añejo. Ya queda muy viejo. No queremos. Muy viejo. Muy viejo. ¿Las coletas de la fulana de qué son? La fulana. Ah, van a ser de fondant. Literal. Y ahí se quedó poquitito con colorante, Dani. Aquí, ¿verdad? De otro lado. Ah, mira. Pues también todo eso tiene que ver. Luego ahí se queda. Miren, ya sí. Y chéquense cómo se ve el color uno contra otro. No sé si lo alcanzan a notar ya la diferencia. ¿Sí se ve ahí en las cámaras? Sí. A ver. Sí, uno se ve muy brilloso. Brilloso. Y apague el color con el ivory o el cafecito. Apagan el color. A ver, ahora sí. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver, aquí deja, pongo un poquito con un espatulito, miren si pongo acá. Ajá, bueno, entonces vamos a poner y aquí está, vamos a poner aquí los colorcitos. ¿En qué será mejor, en el blanco o en el transparente? En el blanco, ¿verdad? Ajá. Lo voy a poner acá. Ok, hicimos primero chicos, ¿sale? Que voy a poner un poquito acá, para que lo tengan aquí así. El rosa brillante. ¡Clan! Y luego vamos a hacer ya el rosa viejo, que cuenta que fue con ivory. Lo voy a poner aquí. Ya se ve. Nota la diferencia. Se ve, ¿verdad? Sí. Hay todos así. Ya se ve acá. Ok. Y luego tenemos otro botecito ahora sí, Mayra. Vamos a hacer el fuchsia. Todos estos colores les sirven para lo del 10 de mayo, ¿sale? Del mismo... Ajá. Se lo pongo. Del mismo rosa brillante que hicimos, ahora vamos a hacer un fuchsia. Vamos a poner aquí. Y pues este va a ser bien poquito. ¿Y en qué mangas tenemos? Ah, de estas. Aquí los de Facebook. Se me olvida un poquito. Un rojo. ¿Tenemos rojito? Lupita Iniestra. Saludos a todos. Gracias por realizar tan bonito trabajo. Bendiciones. Igual, personas que estuvieron mandando preguntitas, mandando saludos, vuélvanos a mandar mensajito o enviar aquí. Sí, es que luego se nos van. Se nos pasan. Claudia
Del Estrada Velázquez. Saludos desde Perú, veo tus videos, me encantan. Gracias por compartir tus tips y recetas. Gracias. Oigan, igual, vamos a abrirlos. Voy a poner aquí un toquecito Aquí te puedo de dar un saludo rojo. desde Puerto Rico, hasta Puerto Rico. Se me andaba yendo mi tip. Es que luego no se agujera uno donde es. Ahí está. Ahí estamos, sí. Un saludote a Puerto Rico, chicos. Oigan, es que ando medio dormida porque ando bien cansada. No sé si me ve. No me he logrado recuperar de los viajes. Es que anduvimos. Primero fuimos con mis pastelitos a Culiacán y luego regresamos de estar un día, luego nos fuimos a Dubái y luego en Dubái anduvimos y luego nos tocó la catástrofe de la lluvia y ay, no, fue un caminar, pero no se imaginan. Y luego regresamos y estuvimos que como 2 días, yo creo, 3 días dos, nomás. 3 días y luego nos fuimos a Monterrey. Ya te regresamos y miren, ando así. 3 días de pura junta. Sí, literal. Aquí está, ahora sí, para hacer el. Déjame mover. Y vamos a hacer un fuchsia como este o un. ¿Cómo le llamarían ustedes este colorcito? Así como. Es que muchos le dicen rosa fuchsia y otros le dan más como que el morado, pero yo diría que es como fuchsia, ¿no? A ver. Ay, mira, que yo aquí una. Ok. Es bien poquito lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a poner un poquito de rojo. Voy a poner un rojo vivo, ¿eh? Un poquitito. Y vamos viendo. Y azul brillante, que ese sí me va a ayudar a que se vea pues más llamativo. Flerida, saludos desde Mexicali, me encanta tu manera de explicar. Gracias. Gabriela García, hola Dani, me encantan tus recetas y tu contenido, ah no, y tu sentido del humor, ¿qué tienes para explicar? Ahora no me he reído mucho, pero gracias, chicos. Del cansancio. Del cansancio. Y ya que está así, chicos, este color van a decir, ay, Dani, no, pues ya saber como un uva. Porque pues generalmente me va a dar el tono uva. Pero ahora sí, de aquí yo le voy a dar unas gotitas más de rosa brillante para ya realzarle el color. Pero ya le tengo la base que es como pues Morado. moradita. ¿Sí? Si quieres, vamos para poner eso. Y ya que llegó este tono que ya tienes como un color morado uva, vamos a agregar así más rosa brillante para resaltar y que se haga más fuchsia. Ya se están armando las ventas aquí en TikTok. ¿Cómo las Ya ventas? están vendiendo colorantes, ya están haciendo pedidos de los colorantes. Qué bueno, me da gusto, chicos. Oigan, por cierto, también nos tenemos en venta lo que es pero el atomizador mágico y lo El que es Dani nuestro Dani Glit Glit y raspas. Para que chequen por ahí. Sí, entonces ahí vamos con el rosa porque quiero que me quede ese color intenso. Sale. Vamos a agregarle un poquito más. No, deja negro. Dan Carreón, eres hermosa, gracias por compartir un poco de ti. Saludos desde Veracruz, eres grande. Ay, gracias, chicos. No, les digo que bien contentos, ¿eh? Que estuvimos ahí con todos los agradecimientos y todo. La verdad es que me regresé bien contenta. Y listos para hacer más detalles de emprendimiento. Que se escucha eco. Sí, a ver, ¿qué será? Se ¿Qué será? escucha eco. Oigan, ¿y en todo el live? Ok. No, apenas. No sabemos por qué. A ver. Chequen el color porque según yo ya le di o más intenso. O le ponemos más rojito. Digan, más rojito. Vamos a poner más rojito. Ay, yo digan, yo me contesto. Escuchaste muy norteña. Un poquito. Que salga De lo del Bajío. norte. Vamos a ponerle más rojito. Y más rosita. El ganache de chocolate blanco sirve para rellenar un pastel. ¿Algún tip? Sí, le puedes combinar frutos rojos o algo que te quede rico en sabor. Ahí va. Pues hacer colores, chicos, es de paciencia, ¿eh? Va. Y ahí va. Hay que tener cuidado porque luego ya se me anda haciendo color vino. Saludos desde Monterrey, muchas gracias por todo lo que nos comparte, chef, de Cherry. Un saludote hasta Monterrey, Cherry. Bien, ya agarró más el color, ¿cómo lo ven? Ahora Carmen sí. Santillán, ¿podrá dar información de dónde me pueden escribir a las clases en línea, por favor? Claro que sí, Carmen, mira acá. Te voy a dar los números de teléfono para que mandes un WhatsApp y ahí te van a dar toda la información de los cursos de los diplomados y ahí mismo también te pueden mandar el link para pagar y Creo ya que lo quiero comprar tu más. lugar.
Fíjense que lo voy a hacer más en tono moradito, ¿eh? Ah, yo todavía. Le voy a agregar una gotita más de azul brillante porque lo voy a querer más. Lo voy a querer más en tendencia a morado para que haya una diferencia de color. Pero ya ustedes decidirán. Me están pidiendo receta de tres leches de Colombia, buttercream para decorar muffins. Y todo eso lo tenemos en nuestro canal Decorando Pasteles. Vayan en este instante a YouTube, buscan Decorando Pasteles y ahí tenemos todas las recetas habidas y por haber de pastelería y repostería que se puedan imaginar. Exacto, chicos. Es que vayan, es que muchas veces, no saben, pero tenemos nuestro canal de YouTube, chicos. Entonces nuestro canal de YouTube se llama Decorando Pasteles y ahí les tenemos muchísimos tips. Teffy Craft, ¿el sabor Red Velvet de qué es? Me han preguntado mucho y no sé explicar. El sabor Red Velvet hoy en día es una combinación entre lo que es el vainilla y el chocolate, ¿sí? Y anteriormente se sacaba ese color de lo que era la verdura, que se me fue el nombre, que es el betabel. El El betabel. betabel se llevaba a hervir, se sacaba el color y con eso también se hacía así muy intenso. Pero era una buena selección de una buena cocoa, que tiene que tener un buen sabor al chocolate y una buena vainilla. Ok, Y tenía aquí que está. quedar así como terciopelo, ¿verdad? La decoración. Pues es que simula un rojo terciopelo como el color de las alfombras de ese entonces. Por eso. Ahí va. Y aquí ya quedó listo. Vamos a poner un poquito. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí, para que quede. ¡Qué bonitos! Ok, yo creo que tengo ya el rosa. Nada, voy a hacer un rosa. Este mismo lo voy a hacer más intenso. ¿Sale? Entonces aquí está. Ya estamos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Díganme porque ya hicimos estas tres variantes que estoy segura que les van a servir un chorro total. Como ya lo quiero hacer este más intenso, porque ya tengo el viejito y todo, le voy a agregar rojito y también más rosa. Ya para hacerlo como más intenso, pero no tan. Tengo mi rosa del vestidito, el otro rosa. ¿Y qué otro me falta? Flores y este para las florecitas, El ¿no? amarillo del puntito, ¿no? Ah, me ha faltado tanto amarillito. Me pones tanto blanco con amarillito. Ay, me picó un mosquito exactamente en el tobillo. Ok. Vamos a poner este, para darle más intensidad. Y un toque, para darle más intensidad a nuestro rosa, va a ser más rosa y una gotita de rojo. Porque no lo quiero tan vivo. ¿Sale? Pues vamos a ponerlo aquí. Y ya con este vamos a finalizar. Y ya díganme si tienen dudas por ahí, chicos. ¿Todo bien? Dice Ron Pasteles, soy tu fan. Gracias, Chuyita chicos. García Fraigo, ¿para cuándo empiezan los nuevos cursos? Los presenciales ya en mayo, ¿eh? Los presenciales. Vean qué bonito tono. Pero ya tenemos abiertas también las preinscripciones para los cursos en línea que empezarán a finales de agosto. Miren qué bonito Ya pueden rosa. ir apartando sus lugares. Sí, color amarillo que dice. Okay. Ah, mira esto. Sí, un toquecito de napa y un poquito de crema, ¿eh? Pero. Mira, Lana, aquí está ese. Y vean qué bonito rosa quedó. Ahora sí, bien vivo para trabajar. Me lo pongo también aquí, Lana, donde está. Sí, no. A ver. Le hicimos muchos rosas, ¿eh? De un mismo rosa ya sacamos. Y luego ya con este damos el intro, ¿no? Del reel. Ay, como que te hubiera hecho los cuatro colores. Pónselo Ahora aquí. ahí, sí, ahí pónselo. Espera. Ok, y el último que va a ir aquí. Ándale. Entonces mejor así. Vamos a ponerlo, chicos. Fue utilizando este, este y este. ¿Todos se acuerdan bien? Sí. A ver. Saludos desde Texas. Un saludote, chicos. Saludos desde Cancún, chefcita. Desde hace mucho la sigo. Gracias por compartir tus conocimientos. Ay, un saludo desde Cancún, Ahí chicos. va, Ahí vamos a hacer Una, la intro de. Pero te enseño a dos. hacer cuatro. Te enseño a hacer cuatro tipos de rosas hermosos para el 10 de mayo utilizando estos tres colores. Vamos a ver cómo se hace. O rosa, otra vez. Se me hace mejor, chicos, que sean rosas perfectos para el 10 de mayo. ¿Sale? Utilizando rojo, rosa y azul. A ver, una, dos, tres. Rosas perfectos para hacer. ¡Ah! Rosas. Colores rosas perfectos para decorar tus pasteles del 10 de mayo. Ahí va. Rosas perfectos para decorar tus pasteles del 10 de mayo utilizando estos tres colores. Vamos a hacerlo.
Sí, ¿verdad? Qué bonito, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Bueno, quedó bonito. Excelente. Ahí vemos están nuevamente los números. Nos siguen pidiendo un chorro de informes para los cursos y diplomados en línea y presenciales. Estos son los números. Aquí comuníquense con la LADA 52 si no son de México. Y ahí les van a dar toda la información y ahí les van a mandar también el link de pago para que parten su lugar. Exactamente. Y de aquí, chicos, ahora sí nos vamos con esta. Ahora sí vamos a darle como que vida a la fulanita. Ah, no, pero me faltó el tip del negro. Ya me ando yendo sin el negro. Porque muchos batallan con el color negro y aquí no sabemos. De hecho, ya lo tenemos anotado para un video específico para colores intensos porque los están pidiendo mucho. Mucho, ¿verdad? Ok, ok. Se me hace que nos van a necesitar un poquito más de este. Okay. Es que voy a tomar de este y acá. Miren. Tenemos lo que es, cuando vayan a dar color negro, chicos, tenemos para usar o dulce de leche o lo que viene siendo también, puede ser inclusive Nutella, pero si es en un lugar muy caliente no te recomiendo Nutella, o lo que es este relleno de avellana que es de la marca Chantilly que resiste mucho más, ¿sale? Entonces este lo vamos a grabar nada más para TikTok, voy a poner aquí nada más, ¿sí? Ponemos un poco de relleno de avellana, un par de avellana. Estamos. Y eso que está suavecito, pero prefiero que esté suavecito. Dice Bellatupa que falta el color tuyo para su pare, para su carita, manos y pies. Sí, bueno, ya lo hice, ya lo hice. Ese es el que quedó. Y agregamos colorante negro, super negro. Un poquito. Y con bien poquito van a ver que se va a colorear bien fácil. Le dan y así pues va a quedar sabor chocolate, chicos. Entonces es algo que me gusta a mí. Miren, ya para poner. Y también puede ser mucho, mucho lo que trabajamos bastante, es el dulce de leche que queda brillante. Lo mezclas y ve, ya te quedó negro. ¡Qué padre, ¿no? Bien fácil! Y ahora sí delinear. Sí quedó bien, ¿verdad? Se ve bien ahí. Díganme si ven en cámara, chicos, porque luego yo veo colores de un tono y luego ven otros ustedes ahí en cámaras. Claro que sí tenemos clases virtuales, Mare Caballero. Aquí están los números para que sean negro, los ¿verdad? Informes y te sigan. Yasmina bueno. María, Ander, ¿cómo le hago para apartar mi lugar en línea? Clase Wilton. Ok, si necesitas mandar mensaje al primer número o al segundo número, cualquiera de los dos te brindan información. Aunque sea en línea, puedes apartar tu lugar. Ahí te van a brindar la fecha de inicio. Iniciamos en agosto. Iniciamos en agosto, te van a proporcionar la fecha de inicio. Si gustas mandar mensaje, si tu número de teléfono no es de aquí de México, ahí te ponemos la LADA para que te contactes. Igual de todos modos, si no te aparece, visitados en la página de Secuc y envía un mensajito comentando que quieres apartar tu lugar. Exacto, chicos. Para que lo tengan ahí. Me dejan poner aquí un poquito de crema. Dice Andrea Rangel, saludos desde Tamaulipas, me encantan tus clases. Gabriela González, saludos, me gustan mucho tus videos. J. Carlos B.C., saludos desde Alta Verapaz, Cobán, Guatemala. Saludos. Pastelería Luna. Pastelería Luna, muchos dos azucarados por allá. Isabel Aguilar dice, Dani, te saludo desde Los Mochis, Sinaloa, me encantan tus trabajos. Ay, muchas gracias, chicos, saludos desde Los Mochis. Hola, Dani, vamos a irnos a lo siguiente, que es ahora sí poner el vestidito. Y te voy a poner, sale, pues te espero para poner. Y así si tenemos ya número, se me hace que quería la 3, a ver si tenemos 3 o claro que o sí, Susi, las clases es para principiantes. No, sí, ahí va, Y con la olla número 12 vamos a empezar a poner por aquí, pero no vamos a ir tan derechitos, porque veo como que el vestido trae detallitos. Es como un dibujo pintado por un niño. Rellenamos. Sí, chéquense los detalles, chicos, porque se fijan, eso es el detalle del fulanito, que es como un dibujo, pues, como mal coloreado. Pues, no pones atención en la clase y lo hacías. Ah. Yareli Saucedo, gracias por ser tan buena con mi mamá Pati. Ah. Ah, Yareli, un saludote. Yareli. ¿Qué es? La... Sí, está bien esa, con, pero con copla, a ver si tenemos copla. Sí. Ah, ahí va. Y para alisar, para alisar colores cuando tiene chantilly de base, te paso un tip. Ay, otra vez, me trae. Es el sueño, es el sueño. Es el sueño, es el cansancio, ahí vamos. Uno, dos, tres. Para alisar tu chantilly de color sobre chantilly que ya tenías, mi tip es mejor humedezcas tu espátula, así con tu atomizador mágico, y con esta humedad va a ser mucho más fácil
humedecer y alisar todo tu cremita a la parte de arriba. Miren qué fácil. Y así no vas a quitar el color de la base de tu crema para evitar que se vean chispitas. Claro que sí, Morena Pérez. Tenemos recetas mini donas y hasta la receta de las donas de Krispy Kreme en el canal Decorando Pasteles. Ahí puedes encontrar todas las recetas habidas por haber. Síguenos, dale like, comparte y activa la campanita. Hermosa Dani, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Me gusta saber qué hacer si el chantilly toma sabor a colorante. Gel, pregunta Evelyn Rivera. Ah, chicos, por ahí sí les tenemos muchos tips por eso, o sea, cómo ponerle una base de sabor de queso crema o así, porque si no está padre que luego sepa. Y chéquense los colorantes, porque hay marcas que sí dan mucho sabor y marcas que no dan tanto sabor. Entonces, Aquí vean pregunta eso. Gabriela García, una pregunta, ¿cuánto cuesta el curso en línea y cuántas clases son? En cuanto a los costos, te los pueden brindar aquí en lo que es los números de teléfono, lo que te podemos decir que son 20 clases, a pesar de que son en línea, tus clases son 100% prácticas vía Zoom. Igual de todos modos, tenemos ahí un videíto que acabamos de hacer la semana pasada explicando cómo es nuestra mecánica en nuestras clases, cómo se conectan nuestras alumnas y cómo desde distancia trabajan las recetas. Está bien padre, para que lo vean. Carmina Echeverría dice, hola hermosa, saludos desde Ensenada, gracias por tus consejos, me han ayudado demasiado. Ay, qué bueno que sí les han ayudado, chicos, me da mucho gusto. Y Mari Ruiz Roa, saludos hermosa, mil gracias por compartir tu receta. ¿Cómo ves? No, bueno, es que esa tijera no. ¿Por qué se me cortó el Tengo. buffering a agregar colorante en gel? A ver, no traigo tijeras ahí en esa. A ver. O chécame con las chicas, a ver si no tienen tijeras. Ahí vamos. ¿Por qué se cortó el body cream? Agregar colorante del gel. Varía, varía, chicos. Pueden ser muchas cosas. Primero que no estaba bien homogenizada la buttercream. Siguiente es que ya, pues ya está desgrasada, pero no pasa nada. Cuando es buttercream, lo bueno es que lo puedes colorear, lo metes a refrigerar unos 20 minutitos, lo sacas, lo mezclas de nuevo y nuevamente se vuelve a homogenizar. Entonces no tengas detalles porque está bien fácil de trabajar eso, ¿eh? Muy fácil. A ver, de aquí, vamos a ver. Me corto aquí. Oiga, vamos a ver. Fíjate que hasta me da ganas que con la mano. Déjame checar. Me hace que mejor me ¿Cómo hubiera puedo así. conseguir tus productos de tu línea? ¿Puedes mandar mensaje a este número de teléfono? Sí, se lo van a poner ahorita para que lo tengan. Ay, me faltaron los churritos. Hoy ya andaba poniendo churritos de los fulanitos. Bueno, se lo ponemos ahí. Si Al gustan final. enviar a este número de teléfono el mensaje, es 8715-653152. Es la línea de ventas en línea de la marca de Decorando Están Pasteles. puestos acá, ¿no, Alan? Oigan, sí, llame ya. Ahí les va, nada más voy a grabar tanto este, ¿eh? Míralo. Ajá. Vamos a poner delineado, oigan, porque ya se me andaba yendo. Vamos a poner delineado y ahora sí vamos a grabar la continuación de este. A ver, una, dos, tres. Ay, perdón. Ajá. Y ahora sí ya estamos listos para poner el delineado. Ven qué bonito y qué fácil, sale súper fluido. Me gusta un chorro esto. Y vamos a poner el otro. Y también si se van chuequitos aquí, ni se estresen. Hacemos lo mismo del otro lado. Qué práctico, ¿eh? Alan me forzó a hacer este tipo. A ver, ¿dónde está? Espérame. Ahí está. Y las manitas, todos los detalles vamos a alinearlos. ¿Te puedes ir más lento? Te da miedito, ¿eh? Vamos a poner en el otro lado. Y que quede más por adentro. Ya me andaba yendo con el otro por afuera. Como que no vi. De preferencia que quede por adentro para que tenga como que un respaldo, ¿no? Y vamos a. Se fijan, la carita está como chuequita, pero bueno, vamos a ponerla. Ah, yo creo que de aquí juntamos. Ah, mira, es que tiene un hoyito. Justo lo que decía otra vez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que tiene un hoyito de la mano. Vamos a ponerle aquí la carita.
Y no importa que haya quedado esa rebabita, así la dejamos. Así, ¿sale? Y luego lo de alrededor de aquí. Ponemos todo alrededor del vestidito. Se pueden ir por una parte afuera y por otra parte adentro. El chiste es que se vea como medio mal hecho, ¿sí? Es que es el detalle del fulanito. Entonces, ya que está aquí... ¡Ah, me faltan las sonrisitas, los ojitos! Ahí va, ¿eh? Me voy a poner, pero... Déjalo limpio. La sonrisita. Bueno, sonrisota, porque tiene sonrisota. Y los ojitos. Estos muy chiquititos. ¡Onda! Y sí, este sí me da miedo con eso porque está rotita de acá. Vamos a hacer... Una... Muy pequeñitos. Dejar con un poquito más alto. Lo voy a dejar ahorita que enfríe un poquito y ya los achato tantito. De este lo voy a poner un poquito más alto. Para rellenar. ¿Verdad? Ya se cansaron, estamos bien. Ahí está. Y ahora sí, ya nada más la florecita. Y ya está, oigan, la verdad es que quedó bien práctico. Ah, bueno, entonces déjales, pongo como... ¿Hicimos la intro de este? No, ahorita la hacemos, te enseño a delinear. Te enseño, si quieres dejar como que lo acabo aquí. Delineado de cartón. Ajá. Dos, tres. Te enseño a cómo colorear esta... ¿Cómo le ponemos, chicos? A ver, opinen. ¿Cómo...? No se me ocurre. ¿Cuándo es delineado cartón? O pues cómic, ¿no? Es delineado cómic, ¿no? ¿Cómo hacer tus delineados de cómic? Sí. Sin... para que te queden negros. ¿Cómo le pondremos? ¿Cómo hacer tus delineados cómic? ¿Cómo hacer tus delineados cómic utilizando con chocolate? Una, dos, tres. Te enseño cómo hacer tus delineados cómic utilizando chocolate, pero vas a ver de cuál para que esté bien fácil. Vamos a hacer. Uh-huh. Sí. Ahí estamos. Creo que quedó bien ese. Ok, ya que está ese chico, nos vamos ya nada más con las florecitas. Que las florecitas van a ser como parte de su diseño. Vamos a poner este, que es una... Es más intenso. Lo pongo acá, este lo voy a poner acá. Y allá vamos a acabar, ahora sí. Y el moradito, bueno, yo creo que con este mismo. ¿Cuántos petalitos trae? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos a ponerle aquí con la duya, vamos a poner 2A. Uh-huh. 1, 2, vamos a ponerle aquí. Luego ya vamos a poner al final el centro. Vamos a bajarlo aquí. Y este último. Y luego tiene las coletitas. Que las coletitas, oigan, acá va a estar, bueno, eso me lo pongo, va a estar difícil, ¿cómo están las coletitas? El reto del día de hoy. Voy a ponerlas por acá, que queden así, para que sostenga. Que va más para arriba, ¿no? Ustedes me dirán, a ver. Ay, ahí no. Se me hace que sí, no hay. ¡Ah! Va a tener que ser ni modo, ¿cómo va? Por el peso. Ahí está. Si no, lo vamos llevando la carita. Y esto va a tener que ser así. Estos chicos se trabajaron con fondant, ¿sale? Se va una para arriba y otra para abajo, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a ponerle las florecitas. Se las voy a poner como de aquí. Y vamos a hacer unas más chiquitas. Es lo bueno de la chanti, que sí puede ir como volando. Este otro. Y luego ya le vamos a hacer sus el moradito, que yo creo que va a ser con este mismo. Y ahí está, chicos. Pues espero que la pasen bien, que les haya ido bien de ventas. Y los colores rosas, chicos, que les funcionen mucho, mucho para este 10 de mayo. Nada, ponme una manguita. El amarillito, el líquido, ¿no? Que está en el atomizador es agua, lo utilizamos, es agua bien fría para poder realizar los pasteles. Pregunta, uh-huh. Chuyita García. Chuyita,
Y aquí dice Isabel Aguilar, Dani, eres la mejor pastelera. Gracias, está de nada. Y también fallamos, que también fallamos. Saludos si... desde Piedras Negras. Hoy haré el betún de mazapán. Nos cuentas qué tal. Del que tenemos en el canal, a ver qué tal, sí. Gracias por los tips. Y qué más. Aquí lo estoy leyendo su mensaje, chicos. Ahí estamos con este. Chef Dani, ¿tiene algún videito con receta del pan para tortas talladas o qué tipo de pan recomiendas? Justo, hay uno de 3D en el canal de YouTube. Vayan a verlo ahí. ¿Cómo ven? Ya quedó, qué lindo. Ahí está. Pues ya va tomando ahora sí forma, chicos. Y pues no me queda más que agradecerles. Vimos cómo hacer los diferentes colores rosas. Vimos cómo hacer los delineados para los comic cakes. Vimos también qué más me falta. El tallado, que después me va a pasar un tip de qué hacer con las pancitas. Voy a aplastar aquí y ya ven, me puse un poquito de agua y aplasté porque es chocolate. Y ya está, y la fulanita, con el amarillo, déjame lo corto así tantito. Y ya está. Ya tenemos el pastel, para que no vean que no hicimos del día del niño, Que ahora me asustaste. Sí, aquí esto a lo mejor no. Voy a poner este detallito final. Ay, muy cortito. Melissa Molares, en los teléfonos ahí te pueden indicar todo lo que les enseñan en cada uno de los cursos, porque son 4 cursos diferentes. Ahí puedes marcar y ahí te dan toda la información. Este video se va a quedar grabado en Facebook para que vean el paso a paso y puedan resolver todas sus dudas de cómo terminar con este diseño, ¿no? Sí. Ahí coméntenos qué tal se ve. Hay una disculpa si me había atravesado. Ahí está, chicos. Pues ya quedamos con el pastel. Díganos, este fue el resultado final. Y igual vamos a hacerte una intro de te enseño a hacer un pastel de fulanita. Sí quedó, ¿verdad? Preguntan qué batidora recomiendas para empezar a cocinar. Híjole, una batidora de pedestal sí consíganse, porque la manual tan es buena, pero terminas cansando mucho. Entonces, una económica de pedestal está perfecto. Ahí está, chicos. ¿Cómo ven? Este es el momento que se quería llevar a cabo. Espero que se haya llevado a cabo. Y así, obviamente, más detalles de sombreado y todo. Ya podremos hacerlo en otra clase. Pero, chicos, pues de verdad que muchas gracias. Y espero de todo corazón que lo puedan poner en práctica los colores o lo que hicimos y todo. Y aquí está. ¿Sí se ve? Sí, okay. Pues ahí está, chicos, para que tengan un muy feliz día del niño, que la pasen bien, todos los niños que llevamos interiores, porque luego están como yo, que ya me digo, no, yo me sigo sintiendo joven. Pero el chiste es seguirse divirtiendo de la vida y seguir disfrutando. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado en el live. Ahora estuvo un poquito larguito, pero se vieron muchos tips y espero los puedan poner en práctica. Y ya vimos muchas ideas para los videos de YouTube, así que espérenos próximamente en nuestro canal de Decorando Pasteles. Sí, y el dinero lo van a poder ver bien en el TikTok, por favor. Sí. Ahí vamos a ponerles el detallado, el del... El TikTok, chicos, lo consiguen como Decorando Pasteles o en los Reels de Daniel San también. Igual aquí en Facebook se va a subir el paso a paso del delineado, chicos. Para que lo vean, porque estuvo bien sencillo. Entonces vamos a ver. Si me veo ahí atravesado, perdón. Porque justo te pasó. Sí. Bueno, pero ahorita vamos a ponerlo para que lo vean. ¿Sale? Sí, para que lo vean ahí. Ya vean los videos. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar. A todos les mando muchos saludos azucarados. Y nos vemos el próximo lunes de live a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Y gracias a los que estuvieron, todo el equipo detrás de y todo aquí dentro. Bye. Gracias.